COVID, une nouvelle et algunas consecuencias. COVID, une nouvelle a réduit massivement la population d'edad avanzada, contribué à réduire considérablement à la population en général. Para el Estado, la carga de los ancianos, la pensión de vejez y otros beneficios sociales se reducen. El capital en mano de los ancianos se transfiere a sus cónyuges según la tasa de mortalidad de hombres y mujeres. Es probable que las esposas se enriquezcan más que los esposos o los cónyuges, según la tasa de mortalidad existentes. En ausencia de cónyuges, el capital se transfiere à la prochaine génération, qui est plus jeune. Por otro lado, se règle des distanciamientos sociales qui restreignent les rencontres, favorisant les acercamientos maritales et possiblement l'augmentation de los nacimientos. Si prévalent conditions harmonieuses. Non seulement se réunissera à la population, sino que las lesiones, los estilos de vida modificados y aprendidos después de las experiencias de la pandémie s'implémenteront en los próximos años. Estos cambios sociales, económicos y políticos prevalecerán en muchos países en el planeta uno podría creer. Ah, estamos hablando cada vez más de intereses nacionales en lugar de regionalización, globalización y internalización. El nivel de conocimiento científico que varía de un país a otro ha afectado aún más los resultados obtenido frente a esta pandemia globale. Es dudoso que se hayan aprendido todas las lecciones, en particular la identificación de reducir de las fuentes de estos virus generado casi periódicamente. Las investigaciones deben llevarse a cabo y continuar también fuera de los periódicos de crisis de salud. El equipo médico requiere durante los periodos críticos présupposer disponibilité nationale et autosuffisance. Por lo tanto, los costos de proteger vida humana se reduciran.